en nuestra cocina. El gran Marcelo Abate está hoy día con nosotros, acompañado siempre por la guapa Lorena Villar. Ella y él nos van a cocinar exquisiteces siempre ligadas a esta empresa Chile Exótico. Vamos a comenzar ya. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Así les veo, pues guapísimos los dos ahí hoy día. Mira, vamos a comentar, no hay mucho tiempo para cocinar muchos días, pero sí. Sí vamos a hacer unos tutoriales de ciertas salsas, ciertas guarniciones que son muy buenas para que la gente las conozca. Vamos a hablar también de un trago que está de moda, que es la michelada, es muy sí, fácil de hacer. Tanto que le gusta a la gente. Que es muy rica, ahora la voy a probar. Bueno. Y también para comentar que vamos a partir pronto con el programa Chile Exótico, con el chef exótico, demostrando, haciendo preparaciones y técnicas de cocina para la gente que lo puede hacer en su casa, cocina orgánica, para volver a la naturaleza un poquito. Oye, Marcelito, sáquese los lentes de ahí porque me está tomando el micrófono, pues. Bueno, perfecto. Ahí sí, ya. Entonces vamos a empezar a mostrar y hacer distintas técnicas. Antes de eso vamos a mostrar las carnes que estamos produciendo y vamos a partir primero con el pato. La intención mía hoy día era hacer de este pato, ¿ya?, que pesa 5 kilos 200, ¿sí?, hijo mío, porque lo produjimos nosotros, una producción nuestra. Este pato tiene un distintos productos. Está del pato, se obtiene el magret, por favor. Acá, se lo muestro al tiro. Tenemos también el magret, es la pechuga de pato, que era lo que yo quería preparar ahora, pero no vamos a tener tiempo. Uh-huh. Ya tenemos el truto para hacer el confit de pato, ¿sí?, que son estos productos. Y algo que es muy importante, que es casi lo que más vale del pato, que es el foie gras. Yeah. El foie gras es el hígado graso del pato. Esto se produce, por lo general en invierno, cuando el pato se sobrealimenta y hace un manjar que es el pate foie o el foie gras, o la terrina de foie gras, que es muy conocido en Europa. Sí. Es un producto carísimo, sí. Tiene un precio, viene siendo el tercer producto más caro del mundo. Primero está el hongo este famoso europeo, ¿ya?, después viene el caviar de beluga, ¿sí?, y después viene el foie gras. Me paso una servilletita, pero lo primero, para comenzar, nos vamos con la receta de michelada. La michelada se puede hacer idealmente con una cerveza gruesa, ¿sí?, el limón, muchas gracias, y voy a mostrar la técnica. Un poco de sal, ¿sí?, idealmente sal de mar o sal gruesa. La sacamos de esa forma. ¿Esto de dónde se puso de moda? ¿De dónde trae? Es mexicana. Es mexicana, ya. Los mexicanos la descubrieron. Ya. Vamos a cortar un limón y lo que vamos a hacer va a ser meter el limón por el borde del vaso, girándolo. Sí. Ya. Luego de eso, nos vamos a untar la sal dentro. Es muy parecido al margarita, ¿te acuerdas que se sí, hacía pues, sí, claro, el margarita? Por eso te digo que es un descubrimiento mexicano. Aunque todo se atribuye en la receta o las técnicas. Bien, tenemos el vaso. Ya. Luego, hielo picado. Y es mexicano en todo aspecto porque usa el ají de salsa de Tabasco. Pero preferentemente, ¿con qué cerveza se prepara? ¿Con alguna mexicana? A mí me gusta la cerveza Escudo. Ah, ya, con esa. No tenemos pisadores, pero la Escudo considero que es una de las cervezas mejores que ha producido también Chile. ¿Sí? También muchas cervezas que son artesanales, también de muy buena calidad. Bien, tenemos en la michelada el hielo, la sal de mar. ¿Sí? Esta sal está trabajada con un poquito de merquén. Ya. ¿Ya? Y nos vamos directamente con un poquito de jugo de limón directo al vaso. Al hielo picado. Es muy fácil de hacer. Obvio que mejor con limón natural, ¿cierto? Que con sucedáneo. No puede usar nada químico ni. Esto es todo orgánico. Recuerden que la cocina del chef exótico es completamente orgánica. No hay nada químico, nada de nada. Ni siquiera pollo de supermercado. Ay. Si va a comer pollo, come un pollo de campo. Y nos vamos con unas gotas de Tabasco. Pero esa la vamos a colocar ligerito. De verter nuestra cerveza. ¿Ya? ¿Ya? Estamos haciendo la michelada de Marcelo Abate. La michelada. Al estilo del chef exótico. Despacito, que no se suba. Hasta ahí. Y nos vamos con unas poquitas gotas de Tabasco. ¿Le pusiste re harto, pues, Marcelo? Es que es muy rico. Se pierde un poco porque ya. Recuerda que tiene la sal. Y el limón también, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y
un poquito más de sal dentro del... Esa era la michelada, mira. Es muy simple, la puedes decorar con una cascarita de... ¿De limón? De limón. Es un trago entretenido para la playa. Veraniego. Veraniego, muy rico, así que salud, vamos a partir con esto. ¿Permiso? Oye, quiero dar datos de contacto. www.chileexótico.cl 268-5529 el teléfono. 268-5529 el teléfono. Es el turno ahora del pesto siciliano. Bien. El pesto que yo conozco por tradición, que es solamente la tradición nuestra, familiar, se hace inicialmente blanqueando las hojas de albahaca. Yeah. Para blanquear las hojas de albahaca se aplica aceite de oliva al sartén. Yo lo voy a hacer con cuidado porque tú estás en un punto... Yo estoy muy cerca, ¿me vas a saltar esto? Mira. ¿Me arranco? Lo voy a explicar. Mejor no te arranques porque yo ya la tengo... Toma un poquito. La hojita de albahaca, vayan a la feria, en la feria hay buena albahaca, mejor que en los supermercados. Saquen a los niños a la feria para que conozcan. Mira, la albahaca, la hoja de albahaca, idealmente se blanquea. Lo voy a hacer aquí, con una sola hoja. ¿Ya? Se blanquea para poder quitar el agua que tiene la hoja. Yo ya tengo acá blanqueada. Sí. Desocúpame, Lore, por favor, el frasquito. Mira, nos vamos con potencia. Esto está recién calentando. Ya lo vamos a hacer enseguida. No, el otro, el larguito, porque vamos a hacer con el pepermeter. La hoja de albahaca, ahí ya estamos más o menos en temperatura. ¿Cuánto rato hay que dejarla en el aceite? Mira, fíjate que va a empezar a explotar un poquito, hay que tener cuidado. ¿Y toma color? Yo lo hago para que la albahaca o el pesto le dure en su refrigerador 6 meses. Si usted lo hace con la tradición normal, el agua que contiene la va a echar a perder. Bien. ¿A saltar? Siempre salta un poquito. La voy a sacar de acá un poquito, pero por lo menos para que tenga una idea. Estamos haciendo el pesto siciliano. Más información de todas las carnes, de todos los productos que vende Marcelo Abate. www.chileexótico.cl es el sitio web. Es muy fácil, ya está blanqueada. ¿Sí? Cuando uno blanquea alguna verdura, por lo general, salteándola en un poquito de aceite, es solo simplemente para botar el agua. Si usted le bota el agua a esa verdura, la puede guardar en su refrigerador y no se le va a echar a perder nunca. Más encima, esto se mantiene con el aceite de oliva. Perfecto. Tenemos los ingredientes para el pesto siciliano, es la albahaca, ¿sí?, el queso rallado o formaggio italiano, que es queso parmesano. ¿Sí? Tenemos el ajo y las nueces. Por favor, aquí mismo. ¿Tú vas a incorporar todos esos ingredientes? Nosotros nos vamos al mortero con unos poquitos dientes de ajo. Nos vamos con el aceite de oliva para poder chancar nuestro ajo. Enseguida trituramos todo. A ver, Lore, déjelo aquí porque... ¿El pimentón va a sumar? No, el pimentón va... La peperonata va mezclado finalmente. Primero hacemos el pesto. ¿Ya? Y después la peperonata lleva un poco de pesto. Ah, perfecto. Hay varias técnicas. Yo lo voy a dejar mixeando eso, ¿les parece? Estamos terminando ya el programa, sí. Marcelito. Pero mira, tenemos la albahaca triturada, se molió la albahaca. ¿Ya? Usamos nueces, los sicilianos, esto se hace bien con la pasta, con el gnocchi, para el día 29, los italianos saben lo que es eso, para el fettuccine. El pesto se usa, lleva nueces, lleva aceite de oliva, lo vamos a pasar ahora a nuestro frasco, lo vamos a mostrar junto con la peperonata y ya vamos a tener tiempo para mostrarla bien. Es una guarnición que la puedes usar no solamente en las pastas. Sí. Esto es muy rico comerlo con pancito tostado, con un baguette. Tiene albahaca, tiene nueces. Tenemos albahaca, queso rallado, queso parmesano. Ahora lo voy a terminar acá para que lo vean directamente en nuestro frasco. Estamos pasando el pesto, que es la albahaca molida, sí, con ajo, aceite de oliva. Necesito que me pase mi asistente un... queso parmesano. Acá tenemos las nueces que, sí, van
al mortero. Con el ajo. Con el ajo. No lleva sal porque el queso parmesano es salado. ¿Mm? Uh-huh. Esto también se va directamente a nuestra, a nuestro pesto, las nueces. Siempre se acompañaba mucho con las carnes de caza, va con la polenta, con las tortolitas. Y va nuestro queso parmesano adentro. La ¿todo? Grasa, mucho, mucho, vaya, mucho, mucho queso. Los sicilianos no le ponen queso parmesano encima a la pasta. Está la salsa la putanesca que lleva el queso dentro. Perfecto. Está el pesto que lleva el formaggio, lo lleva dentro. No va encima de la, no va encima de la pasta. Ya los italianos más, más nortinos son los que lo usaban. Hay harto aceite también. Y lleva mucho aceite de oliva. Lo voy a mostrar. Esto puede estar a la intemperie o dentro del refrigerador. Le va a durar siempre, no se descompone. ¿Ya? Si usted hace caso y nuestra hoja de albahaca la blanquea en aceite de oliva, va a poder producir un pesto como este, exquisito para acompañarlo. Como tú decías, con de lo todo que uno quiera, qué rico. Te fijas, tenemos acá nuestro pesto terminado. Sí. No se va a dañar porque está, se mantiene en el aceite. ¿Sí? Y tenemos la peperonata, que son los pimientos morrones. Ah. Que son distintos los morrones a los pimientos rojos. La gente aprende a conocer. El morrón es como un trompito, es puntudito. ¿Sí? El pimiento rojo es como el pimentón verde, pero es rojo. Ya. Y mostrémosla ahí a pantalla. Tenemos para acá finalizar la peperonata, que son los pimientos morrones, que van con berenjena, y en este caso van con los pomarolas enanos, que son unos tomatitos nuevos que están saliendo en la feria. Ahí está. Como consejo, vuelva, ¿sí?, a la naturaleza, vayan al campo, cómase una cocina, una gallina de campo. No vayan al supermercado, vuelva a la naturaleza y vamos a estar viéndonos. Que tengan éxito. Muy bien, muchas gracias Marcelito por haber estado hoy día con nosotros. Muy bienvenido también para lo que se viene, y a Lorena también por haber estado hoy día con nosotros.